mentre es prepara l'Ulisses, eh, si vau estar si amb nosaltres l'any passat, ja, ja el conegueu perquè va descobrir-nos a, a Cesc, un il·lustrador català fantàstic, i, i llavors pues, el que us deia, l'Ulisses és, és un il·lustrador que està més englobat a l'escola del còmic autobiogràfic, que des, destaca pel seu explícit contingut emocional de les seves aventures i desventures, dels seus amors i desamors que exposa sense cap pudor en les seves xarxes socials per al goig dels seus amigadors, i en la seva editorial, Sugoi Ediciones, recupera i restaura treballs perduts de genis com, com Jam, a banda de publicar a, a, joves autors. En el circuit més comercial ha treballat per a IDW, no? no sé, Angry, sí, per, per angry. angry, no? Mm. Angry Birds. Per Angry Birds o Image Comics, i és secretari de l'Associació d'Autors de Còmic a Espanya. A més a més, imparteix classes de narrativa gràfica i dibuix per a nens i també corregeix l'ortografia per a diverses editorials de còmics espanyols. Ulises és autodidacta, eh, això us dic jo, és molt pacient, no està a la seva biodata perquè és el, el company que aquest any ens ha dissenyat el, el cartell que acompanya a Jolín i, i jo crec que ara mateix està una miqueta fartet dels meus e-mails i, <laughs> i ha aconseguit exposar la seva obra en galeries de Nuremberg i Londres, on va viure alguns anys. I m'he deixat la gafa de cerca. Ah, Volem. no, no passa res. <laughs> no, no. A mi em fa molta gràcia perquè no és la primera vegada que tenim un il·lustrador a la casa, i, però sí que el cas d'Ulisses és molt particular perquè és dels únics que no ve a parlar mai de la seva obra. Ve a parlar de les obres i les influències que ha rebut d'altres. Perquè vengo a hablar de coses interessants. <laughs> Sí que es cierto que antes me hubiese gustado decir, al hilo de tu charla, que hemos hecho un montón de, claro, como supongo que sois tantos en la asociación, hemos hecho un montón de cursos de cómic con Unicomic y el año pasado creo que hicimos tres y ahora tenemos en dos semanas tenemos otro, que también me llamaron de Unicomic para hacerlo en el salón del cómic de Alicante. Joan, ¿no? Con Joan, Entonces, sí. Es que, es que ya una vez sí. Y el que has puesto ahí la diapositiva fue muy interesante. Bueno, tenemos tiempo, ¿no? Si yo lo leo súper rápido. Eh, porque se hizo el de cómic y salud, se hizo con. Era un taller de cómic para abuelas, porque no se apuntaron hombres, abuelas y, y nietos. Y la idea era hacer un taller de cómic para a la vez darles eh, pautas de cómo tienen que alimentar a los nietos, ¿no? Porque es muy normal que la abuela o el abuelo lo consiente al nieto y le da pues joyería industrial o, o lo que quiera, ¿no? Y fue muy guay porque creo que fue el más interesante de todos, porque de hecho que cuando acabó eh, dos señoras se pusieron a llorar, que fueron un, un mes de trabajo, porque nunca les habían permitido dibujar y les demostré que sabían dibujar y que podían contar historias. Me inventé yo los guiones porque no daba tiempo físico de que fuesen tan creativas porque estaban súper atascadas y entre ellas sí que se repartieron las tareas con los nietos y las nietas y ellas. Y dos de ellas, ya te digo, lloraban, decían que nunca les habían dejado dibujar y sabían dibujar. Y eso son cosas que hacemos también con Unicomic. ¿Y va a publicar? Sí, hicimos un, un librito, que se no sé dónde se repartiría, creo que colegios ¿no? y, y demás. Con los... sí. ¿Te vas a quedar ahí? Lo, que quieres, lo digo porque si quieres te doy una hoja, como que no me lo sé de memoria y así dales. Bueno, bueno. Es broma, ¿eh? <risa> <risa> eh vale. Esto es cómo funciona. Aquí no. vale, en teoría tiene que cambiarse solo. He traído estos libros porque siempre me parece interesante traer eh, los libros que, que están disponibles. Creo que es interesante en la charla acercar el autor a la gente y que puedan luego acercarse a su obra yendo a la tienda. Cuando me senté delante del ordenador, después de meses leyendo e investigando sobre la vida y la obra del autor del que voy a hablar, Senp, comencé a auto boicotearme dentro de mi cabeza con ideas tales como que a quién va dirigida mi exposición, si conocen o no la obra de este autor, si debo ser objetivo, si debo hacer un repaso biográfico bibliográfico. Al final no sé si por vaguería o por ser lo más cómodo para mí, dije voy a centrarme en lo que siento. Decidí precisamente hablar de S.M.P. desde la emoción, desde lo que siento cuando me he acercado a su obra y lo que creo que es importante o lo que, o lo que quiere transmitir, mencionando, claro, siempre algunos datos biográficos que me parecen interesantes. Nació en el 32, lo que hace que ahora tenga la friolera de 87 años, y si no me fallan las cuentas, por lo que es una leyenda viva de la literatura infantil francesa. Es uno de los principales ilustradores del siglo XX. Pasó penurias, esto quiero recalcarlo por luego el mensaje que voy a dar de su obra. Pasó penurias cuando era pequeño, no tenían demasiado dinero, en casa trabajaban muchísimo y es hijo de, de un padre adoptivo que discutía, por decirlo de alguna manera, demasiado con su madre. Pero Sempé nunca quiso buscar a, a su padre biológico. Él dice, no sé si por un asunto de, de autoestima, que por no molestar a ese padre biológico, él nunca lo, lo ha buscado ni, ni lo iba a buscar. Se dedicó a dibujar. Por incapacidad de poder dedicarse a otra cosa, porque también la apasionaba la música, pero decía que tenía más a mano un lápiz que un piano. Entonces dijo: Pues, pues dibujaré. Aún así, a pesar de, de estos que parecen simples pinceladas de su vida, en sus más de 70 libros publicados siempre el mensaje es positivo. Su obra reposa amabilidad, respeto, emociones, sentimientos maravillosos como la amistad o el amor. Y mayormente trata de personajes que le rodean. Siempre son gente trabajadora, de clase media, gente que estaba en su entorno, siempre en Francia. Y probablemente todo el mundo sepa de, de quién estoy hablando, porque ahora solo estáis viendo las fotos, eh, cuando diga el nombre de una de sus primeras obras y la más célebre, que es El Pequeño Nicolás, que luego lo utilizaron para ponerle un mote a alguien que ya todos conocéis. Y el pequeño Nicolás lo, lo dio vida a este personaje junto al guionista René Goscini, que es guionista de otras obras súper conocidas como Lucky Luke y Asterix. La evolución de de Sempe en el dibujo no ha sido muy drástica, siempre se ha sentido cómodo con ese con ese trazo, pero sí se nota un que con el paso del tiempo se nota más cómo se ha convertido en esa simpleza y comodidad en las portadas de el pequeño Nicolás que saldrán más más adelante porque como esta obra ha sido la que más se ha reeditado, siempre le han pedido en las reediciones que dibujase nuevas portadas y es ahí donde más se puede ver claramente la evolución de su trazo que no varía mucho, pero sí que se convierte en algo más personal y con más dinamismo y más vida a pesar de la simpleza. El pequeño Nicolás nació como una historieta que se ha traído aquí solo está publicado en francés, nació como un cómic en realidad, pero siempre nunca se sintió cómodo con este medio, no sé si también por vaguería de tener que dibujar dibujar tanto y pronto comenzó a aparecer, yo pienso que paguería ahora que no me oye, y pronto comenzó a aparecer como relatos ilustrados, relatos cortos ilustrados que escribía Gossini y cuando empezó a publicarse a finales de los años 50 fue una cosa completamente novedosa y esto lo he descubierto cuando he estado investigando. Yo en aquella época no, no estaba vivo y resulta que se consideró novedoso porque los personajes infantiles hablaban en primera persona de cómo ven y cómo vivían y vivían el, el mundo que les rodeaba porque no dejaba de ser un libro de, de la vida cotidiana eran los personajes infantiles los que los niños los que les decían a los lectores niños cómo era el mundo y no al revés es decir normalmente eran personajes adultos los que les decían a los niños cómo era el mundo eran directamente los niños los que estaban mostrando ese mundo y además eh, por ser niños eran unos personajes pues inconscientes que se metían en problemas y que a la vez cuando lo lee, la segunda lectura que puede tener un adulto cuando lee los libros del pequeño Nicolás es que pone en tela de juicio nuestros comportamientos y, y nos hace dudar de por qué hacemos las cosas así o por qué somos tan codriculados. Pero se es no solamente el pequeño Nicolás. Algunas de sus mejores obras, he traído dos aquí también, que se han publicado hace muy poco, son el señor Lambert y Marcelín, guión y, y dibujo son enteramente suyos, y son ambas de los años 60. Y se han publicado ahora, gracias a la editora Blackie Books, que no me paga nada, pero la verdad es que es un lujo que, que por fin los hayan publicado en castellano. El señor Lambert, que es este de aquí, es un libro cuyas ilustraciones muestran siempre el mismo punto de vista, eh, hay texto y luego hay dibujo, siempre muestra el mismo punto de vista eh, en cada página. Y es el comedor del restaurante Chez Picard, donde cada día se sientan en el mismo lugar toda una serie de personajes, que cada día tienen las, las mismas conversaciones mundanas sobre política, relaciones, deportes, hasta que un día comienza a ser impuntual uno de los comensales, el, el que da título al libro. Mientras que algunas de las conversaciones siguen tocando los mismos temas, los personajes que comparten mesa cada mediodía con el señor Lambert, por falta de espacio en el, en el comedor, empiezan a imaginar qué es lo que ocurre en la vida de este señor, el señor Lambert, cuando de repente deja de estar allí que hasta pasadas unas cuantas páginas no, no suelta prenda de qué es lo que le ha pasado. Y es esta, esta bonita historia que le ha ocurrido, que no voy a decir para no destripar el libro, la que hace que, que el libro sea interesante. Puede parecer que no ocurre nada, porque ya digo, son gente que está comiendo todos los días teniendo conversaciones mundanas y el punto clave o el clima de la historia es que hay un personaje que es el que da título al libro, que no aparece y resulta que le ha pasado una cosa que es otra cosa mundana. Pues lo cuenta de una manera tan maravillosa y tan interesante, que es lo que me parece que, que es el, la varita mágica que tiene este autor: que es capaz de coger historias normales y corrientes y ponértela en un libro y hacerlo de una manera espléndida que ni siquiera te esperas. Sabiendo, siendo tú consciente de que la historia es así de simple, ¿cómo puede llegarte a, a emocionar o a parecerte maravilloso? Marcelín, sin embargo, que es la, el libro más pequeñito, eh, los personajes son niños, entonces el contrapunto es que no paran de moverse, en comparando con el otro libro. Marceline es un niño que tiene la particularidad, particularidad perdón, de sonrojarse sin motivo alguno. Y un día conoce a Renato, que la característica principal de este personaje es que estornuda sin ninguna razón. Pues los dos se hacen inseparables. Hasta que un día Renato y su familia se mudan y estos amigos no vuelven a encontrarse nunca más. Ambos siguen con sus vidas, se hacen adultos, se comportan como adultos, todo parece muy aburrido. Y ya no está ese fabuloso amigo con el que hacía todo tipo de juegos durante el libro, ¿no? Malabarismos, se iban de campamento, se acompañaban, se reían. Eso ya no existe porque se han hecho adultos. Entonces, también para no querer destripar, ¿qué es lo que pasaría si después de tanto tiempo ese sentimiento tan bonito de amistad que también expresa en ese libro, ¿qué pasaría si Marceline, cuando ya es adulto, se vuelve a encontrar un día con Renato? ¿Seguirá vivo ese, ese sentimiento de amistad y de amor que, que tenían? Y también quería destacar que no lo he traído por peso en la mochila, que he venido en tren. Es un libro que se, se publicó en los años 90 y también se acaba de publicar ahora mismo con, con Blacky que es El Señor Taburín. Es otro libro de SMP donde creo que se encarga de todo, guión y dibujo. Y el, ya solo la, la reseña, la reseña, no, perdón, la sinopsis del libro me parece brutal, pese a que es súper mundano también. ¿no? que es El señor Raúl Taburín, que es súper famoso, porque hace repara bicicletas en el pequeño pueblo de Francia donde vive, de hecho la gente no dice ir en bicicleta, dice ir en taburina porque es tan famoso el reparador Raúl Taburín, pues el Raúl Taburín, que es tan famoso, tiene un secreto, que es el mayor secreto de su vida, y es que no sabe montar en bici. Esto cuando he leído este libro, que me ha parecido genial, y lo he comentado con amigos, me decían muchas cosas parecidas. Una amiga me decía que su padre toda la vida ha sido mecánico y no tiene carne de conducir, y cosas así. Pues con esa premisa, una vez más, que parece súper simple, te desarrolla una historia preciosa, una historia maravillosa. Como estamos viendo, eh, toda la obra de este autor trata de temas cotidianos, comunes, sin querer aleccionar, porque al final no hay ninguna moraleja. Son cosas que te podrían pasar hoy mismo, sin ir más lejos, pero que pasan desapercibidos ante nuestros ojos, no les damos importancia. Este autor nos lo sirve en una bandeja, como yo digo, como una tortilla de patatas, que parece la mayor tontería del mundo, pero tienes que hacerlo. Si mi abuela es la mejor tortilla de patatas que hacía, yo me puedo ir a 20 bares que como la de mi abuela no hay ninguna y son patatas, huevo y, y sal. Pues él hace lo mismo, con ingredientes muy simples, parece fácil, pero no es, no es tan sencillo hacer una tortilla de patatas que esté buena. Y vuelvo a decir la, la misma referencia, la varita mágica de SMP hace que consiga estos libros. Ahora más adelante, cuando pasen estas ilustraciones, que creo que estoy hablando muy rápido, eh, veréis unas portadas del de New Yorker que imagino que todos conoceréis. Sempe ha dibujado muchas portadas para, para esta revista, donde una vez más ha plasmado la vida cotidiana francesa que siempre le ha rodeado. Pero también ha reflejado la dureza del paisaje neoyorquino, donde el autor utiliza casi por primera vez colores muy chillones que chocan con colores muy oscuros, mucha mancha de color. Nos tiene acostumbrados a tonos muy pastelosos, muy claros o prácticamente colores en blanco y negro con, con línea muy limpia. Y lo que empezó a hacer ahí. Fue muy drástico. Le impactó muchísimo cuando, a mí me recordaba un poco a Lorca, cuando fue a Nueva York y, y quedó impresionado por el tamaño de, de esos monstruos de ladrillo y hierro que, que había en Nueva York cuando él vivía todavía en Francia, claro. Recuerdo que en una de las entrevistas eh, Senpai dijo que, porque lo plasmaba de una forma tan brutal que le llegaban a preguntar si es que no le gustaba Nueva York pero a diferencia de Lorca, que sí que quedó un poco más tocado. A Sempe sí que le gustaba Nueva York, pero quedó impresionado por el tamaño y por un poco la... ¿cómo se dice? Cuando parece que no hay, que no hay amor, ¿no? que cada uno va a su bola en una ciudad tan grande. No era lo mismo el contrapunto de su ciudad natal y cuando luego vivió en París que eran casas pequeñitas y todo el mundo se conocía cuando fue a Nueva York, que cada uno iba a su bola y era como descorazonador, esa es la palabra que quiero utilizar. Pero aún así, él no quería plasmar del todo eso, siempre sacaba pequeños, tú puedes ver una portada de, del New Yorker, que ahora más adelante saldrán, y puedes ver que pese a los colores oscuros que puedan haber, siempre hay un pequeño haz de luz donde está dándole la personalidad o la vida. A un pequeño personaje y le está dando importancia. Quiero recordar que había una que estaba pues, llena de edificios y cada uno yendo a su bola, y había un panadero que iba en bicicleta con, con sus ingredientes en la cestita de la bici, y toda la luz de la imagen estaba centrada ahí, como diciendo: mirar este hombre, que feliz que es, y va a preparar la comida, pese a todo lo que hay alrededor que parece completamente artificial. Creo que. Cuando he querido destacar al principio, es que me pareció un poco morboso, pero creo que era importante, aunque brevemente, decir lo, lo malo de la infancia de SMP, porque él siempre ha dicho que no ha sido una infancia muy feliz por el tema de los padres y, y demás. Quería destacar eso porque, pese a ello, toda su obra ha sido muy positiva y hace muy poco tiempo le han hecho una entrevista con motivo de una exposición retrospectiva del pequeño Nicolás. Y es la primera vez que, lo, que lo, lo leo decir una cosa que es también muy descorazonador. Nunca había leído una entrevista de SMP diciendo esto, porque ya le digo, su obra siempre es súper positiva. Y quería leerlo para, para acabar con, con la presentación. Él respondió a una de las preguntas. Creo que le preguntaron que qué es lo que echaba de menos. Porque ahora ya no dibuja tanto, sigue dibujando porque es, es su forma de ser pero ya no dibuja tanto porque tiene 87 años y, y le cuesta más, pero lo sigue dibujando. Pese a ello dijo, hay varias cosas que echo de menos. El papel, las plumas y la tinta que ya casi no se fabrican. O la Francia de otro tiempo, un país agradable y campechano que ha desaparecido. Ahora ya no hay sentimientos. La vida se ha vuelto muy dura. Solo consiste en trabajar y consumir. Todo va a una gran velocidad. Los pueblos se expanden y los países se entremezclan. Es una sociedad violenta en la que cuesta hacerse un lugar. Los fuertes aplastan a los débiles y ya casi no existe la piedad. Lo llevo muy mal, porque estas brutalidades no me gustan. Creo que un tío que ha sido toda su vida tan positivo a la infancia que ha tenido que ahora piense así. Creo que para pensar también nosotros qué es lo que estamos viviendo o en qué estamos convirtiendo el mundo, o si tenemos que, que empezar a hacer algo para intentar cambiarlo. Y ya está. He ido tan rápido que no he ido al compás de las diapositivas, lo siento. Es culpa de los nervios, pese a que me lo esté en casa. Todavía va por Marcelín. No pasa nada, pero lo dejamos así por si alguien tiene alguna duda sí, o pregunta. Sí, porque no lo puedo pasar. ¿No? Si alguien está digiriendo esa última frase. <risa> ¿No? <risa> no, <risa> veo cara. no digo que quememos <laughs> contenedores por las calles, pero algo hay que hacer. Bueno. No, no tenéis ninguna duda, ningún comentario. Pues, pues Ulises, muchas gracias una vez más por presentarnos a un, a un ilustrador por venir de la mano con otro profesional de tu sector, de tu gremio y, y sobre todo a mí particularmente es que me gusta mucho cómo nos aproximas estas biodatas ¿no? y la sensibilidad que aportas. Ya SESC, a varios de nosotros el año pasado nos quedó bastante marcado. Es que muy SESC, eh, cuando me estuve trabajando dije es igual que SESC. ¿Verdad? No sé si se conocía, me encantaría preguntarle si conocía a SESC, que seguro que sí. Porque es el, hasta el trazo, Son poetaños, ¿no? el trazo, sí, es, es, es muy parecido. Hablar de la gente que te rodea, de la clase obrera, tienen que conocerse. Además, uno estaba en Cataluña y el otro ahí en, sí, no, no al están sur de, de Francia, los, sí, seguro claro. que se conocían. Pero nunca, ninguno de los dos ha hablado del otro. Sí, también. ¿El Sí, las viñetas de humor gráfico que tiene el principio es... Que de supongo los que vi... será al revés, más bien Kino, Joaquín Lavado, el que eh, igual se ha influenciado de... Bueno, Kino es que, también, que Quino también está vivo, creo, y tiene también, más o menos Quino, tiene ¿Kino está edad. vivo? Sí, ¿Sí? es ¿Cómo? como lo de Carmen Sevilla, que nadie sabía si estaba vivo o no, pero Kino estoy casi seguro que está vivo. Pero debe vivo. ser de parecida edad, ¿no? Que, sí, yo sí. creo que están por ahí, por ahí, sí. son casi 90 tacos. Sí, sí. Es que esa que has puesto de la biblioteca de c Lans, ¿no? O sea, es, es sí, cosas es muy quinos. Lo lo quino, sí. Es que era como una tendencia ese tipo de humor gráfico, el tener el dibujo muy simple en los años 50, 60. Sí, una idea clarísima. Sí. Muchas ¿Por qué vamos bien de tiempo ¿O sobrado? No, vamos bien. Ahora le, le llamaremos a. A Nacho Capilla, que venga. De hecho, es, es muy bonito por, por el tema de la transversalidad ¿no? que, que mencionaba Robert antes. Eh, tú estabas hablando de, de la historia de las, de las bicicletas, ¿no? de Taburín, uh -huh. y ahora viene Nacho y nos va a hablar precisamente de bicicletas, o sea, de, de pósters del Tour de Francia, con lo cual me parece muy interesante cómo lo vamos ligando. ¿no? Sí, lo hablaba con él cuando… Porque Eduardo baile le ha hecho referencias sí. a ti, con respecto a Unicomic, ahora ¿no? viene el tema de… me ha dicho que si no llega a hacer ese me hubiese quitado siempre. Ah, sí. O sea, lo hubiese hecho mejor él seguramente. Pues muchas gracias. Nada.